Todo pregón es un anuncio de fiesta y de celebración. Es una evocación de un hecho, de un acontecimiento, de un motivo significativo de la existencia que de un modo u otro sigue presente en nuestra vida y que llena de esperanza y de alegría nuestro corazón. En nuestro caso, el pregón de Semana Santa ha de ser, por un lado, la memoria y exaltación gozosa de los distintos momentos de la vida del Señor en los que Él demostró e hizo visible que nos amó hasta el extremo. Y por otro lado, la celebración de que este amor es vencedor del mal y de la muerte, por lo que el Señor resucitado constituye nuestro futuro y nuestra esperanza. Estamos acostumbrados en estos días a contemplar, venerar y pasear por las calles las imágenes que reproducen los últimos momentos de la vida de Jesús. Las imágenes de la última cena, de la oración de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas y el prendimiento del Maestro, su proceso ante el Sanedrín y ante Pilatos, la imagen de su flagelación, de su camino hacia el Calvario cargando con la cruz, la imagen del encuentro con su madre, la Virgen Dolorosa, la imagen de su crucifixión y muerte, de su desprendimiento de la cruz, de su cuerpo inerte depositado en brazos de su madre. En estos días, estas reproducciones ocupan un lugar destacado en nuestros templos. Y con motivo de estas fiestas, son objeto de especial limpieza, de cuidado, de ornato. Podríamos decir que tradicionalmente estos días son para ver, para tocar, para experimentar la presencia de Jesús doliente y del amor infinito que Él nos transmite. Estas imágenes evocan el misterio de Dios, pero también el misterio de nuestra vida. Cuando contemplamos a Jesucristo, varón de dolores, y a su madre, la Virgen Dolorosa, evocamos las oscuridades de nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestra soledad y nuestros fracasos, el odio y la violencia que nos amenazan. Intuimos que detrás de la vida de Jesús está nuestra vida cargada de misterio, y aunque acentuemos más la pasión que la resurrección del Señor, algo nos dice que el mal, cualquiera que sea, y la muerte no tienen la última palabra. Quizás no lo digamos explícitamente, pero confesamos que el misterio de nuestra vida solo se esclarece desde la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, en esta ocasión, nuestra Semana Santa va a estar rodeada de un silencio más profundo. No vamos a poder ir a nuestras iglesias a celebrar los oficios ni a venerar las imágenes que visibilizan lo que celebramos. No podremos celebrar comunitariamente nuestra fe en la resurrección del Señor. No podremos ponernos en la fila de los pecadores ni expresar públicamente nuestro camino como penitentes arrepentidos. No podremos exteriorizar, como en anteriores ocasiones, que hemos sido tocados por la gracia del amor misericordioso de Dios. El pasado 27 de marzo, en el momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia, el Papa Francisco decía: «Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos». Hasta aquí el Papa Francisco. El coronavirus nos ha sorprendido y nos ha encontrado totalmente desprevenidos.
ha puesto al descubierto nuestra vulnerabilidad y nuestras falsas seguridades, y ha trastocado nuestros horarios, nuestras agendas, nuestro ritmo de vida, nuestras rutinas, nuestros proyectos. Y esto sucede precisamente en el marco de la Cuaresma, de la Semana Santa y de la Pascua. Nos sentimos más desvalidos que nunca, y por esto, desde el silencio de nuestras casas, contemplamos con otros ojos al Señor que celebramos en estas fechas. Se ha roto la rutina, mayor o menor, con la que cada año celebrábamos la Semana Santa. Quizás hayamos evocado las palabras de Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Decir "si hubieras estado aquí" es reconocer que Jesús no estaba en ese momento. En el momento que vivimos y en otros semejantes que se han vivido a lo largo de la historia, también hemos escuchado expresiones semejantes. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesucristo? O como decían los israelitas en el desierto, ¿está Dios en medio de nosotros o no? Pero este pregón tan especial de Semana Santa ha de ser una proclamación de que Dios puede convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. En la cruz de Cristo y en su resurrección ha mostrado Dios su poder. Qué difícil nos resulta comprender esto. Pilato, después de mandar azotar a Jesús y después de que los soldados lo coronaran con espinas, lo muestra al pueblo con estas palabras: aquí tenéis al hombre, ecce homo. ¿Cómo puede ser posible que en aquel cuerpo magullado y en aquel rostro herido y humillado esté presente Dios? Por supuesto, no reconocemos en ese rostro la imagen del hombre o de la mujer tantas veces idealizada en nuestra sociedad. Jesús era un deshecho de hombre, y ahí puede estar Dios. Hoy, en las circunstancias de desvalimiento que vivimos, nos sentimos aturdidos y la duda nos amenaza. ¿Es que Dios no puede ser más claro? ¿Cómo puedes desvelar el misterio de nuestra vida en el rostro tan poco humano de Jesús ante Pilato, en el rostro de Jesús en la cruz? ¿Por qué no nos pone las cosas más claras? Y si de verdad Jesucristo resucitó, ¿por qué no se pasea por nuestras calles con despreocupada naturalidad? ¿Por qué no es perceptible nuestra oración de una forma más clara, sin que tengamos que dudar de su presencia o de pensar que lo que sentimos es una mera autosugestión? ¿Por qué no se hace notar en estas circunstancias tan difíciles que vivimos para que nadie pueda dudar de él? Ante la imagen de Jesús, tal como lo presenta Pilato al pueblo, hemos de replantear nuestra relación con Dios y con su Hijo. La oscuridad acompañó a Jesús, al igual que hoy nos acompaña a nosotros. Si Dios fuera totalmente evidente para nosotros, seríamos más súbditos o vasallos que hijos. Nos veríamos obligados a ser sus esclavos. Nuestra vida sería un acto de obediencia impuesta, mucho más que una fidelidad elegida. Si Dios fuera totalmente evidente, dejaríamos de ser libres y, por tanto, ya no seríamos capaces de amar a su imagen y semejanza. Somos capaces de amar, pero no estamos obligados a ello. Somos libres y, por tanto, capaces de transformar nuestro mundo
y de hacerlo un poco mejor, pero no estamos encadenados al proyecto de Dios. Estamos capacitados para acoger el don de su Espíritu, pero este no nos invade ni nos somete. Dios no ha querido ser el Dios sobre nosotros, sino el Dios con nosotros. Por tanto, su presencia es discreta. En Jesús, Él se propone como compañero de camino de nuestra vida, pero no se impone. Y esto nos da nueva luz para contemplar a Jesús. En Él, Dios se ha hecho historia con nosotros. Ha asumido nuestra carne y, por tanto, nuestra debilidad y nuestras oscuridades. También la oscuridad de este momento de pandemia. Por esto, en el rostro del hombre mostrado por Pilato, descubrimos el rostro de Dios. He aquí al hombre. He aquí a Dios. Pero aquí precisamente reside el lado oscuro de nuestra fe. El Dios de Jesús no es un Dios evidente. Si fuera así, como he dicho antes, nos haría esclavos. Por tanto, el decir como el centurión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, no es una obligación, sino una confesión de fe libre que gracias al Espíritu podemos hacer. Podemos actuar así porque Dios nos creó libres, lúcidos, capaces de amar. Por esto, Él se deja encontrar, no se impone. Jesús es para nosotros el rostro más humano de Dios, la manera como Él sale a nuestro encuentro. En Cristo muerto y resucitado, descubrimos quién es Dios. Y este rostro de Dios nos puede ayudar a vivir la Semana Santa de este año. En esta ocasión no podremos contemplar las imágenes de la pasión de Cristo que veneramos y que procesionamos por nuestras calles. Pero tenemos a nuestro lado las personas con las que Él se identifica y que están viviendo ahora su propia pasión. En el hombre Jesús se revela el rostro de Dios y en el rostro de las personas de nuestro entorno se revela el rostro de Jesús. Seguramente tendremos en nuestras casas alguna imagen de Jesús crucificado. Que en estos días nuestras miradas vayan de ese rostro al de nuestros hermanos y hermanas y viceversa. Este tiempo de prueba sea, como dice el Papa, un momento de elección. Son sus palabras, el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Hasta aquí el Papa. Es el tiempo para elegir tantos rostros sufrientes y solos de personas que como consecuencia de la epidemia sufren la enfermedad y la amenaza de la muerte en soledad. Es el tiempo de elegir a sus familiares que sufren la distancia de sus seres queridos y que se ven inmersos en una absoluta zozobra. Y tomo de nuevo palabras del Papa. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios ni de revistas, ni en las grandes pasarelas, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Son médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantas personas que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, redactando rutinas, levantando miradas
e impulsando la oración. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Hasta aquí las palabras del Papa. Y aquí nuestros pasos, pasos que, como he dicho antes, en esta ocasión no procesionaremos. A pesar de nuestro sufrimiento, tenemos que proclamar una buena noticia. A pesar de tanta calamidad, tenemos una buena noticia para este mundo. Tenemos un timón. En su cruz, la cruz de Cristo, hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. Son palabras de Francisco que prosigue. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. Hasta aquí, de nuevo, Francisco. Aún en medio del desierto que vivimos, en medio del sufrimiento y del miedo, vemos que el amor es posible. Que hay espacio para la misericordia y la compasión. Que existe la felicidad y que ésta no puede confundirse con tristes sucedáneos. A la felicidad, los cristianos y el mismo Jesús la llama bienaventuranza. Somos iguales porque sea cual sea nuestra condición, todos tenemos la misma dignidad. Es verdad que vivimos esto en medio de la oscuridad y del miedo. Es verdad también que tenemos la posibilidad de elegir mal, de dejar víctimas a nuestro lado. Pero la cruz de Cristo es una pequeña luz, pequeñísima luz, pero muy importante y muy poderosa, que nos orienta en medio de la noche. Y por esto mismo somos capaces de amar a imagen de Dios. Se trata del amor que todo lo da, que todo lo cree, que todo lo espera, como dice San Pablo. Y cuando experimentamos este amor, y hoy aquí es una buena ocasión, nos damos cuenta de lo plena que puede ser la vida. Y porque somos capaces de amor, nuestra vida, también la que hoy nos toca vivir, con toda su angustia y preocupación, merece la pena ser vivida. Es una buena noticia y tiene sentido, pues forma parte de una corriente mayor, de una historia que llamamos historia de salvación. Salimos de Dios y a Él regresaremos un día, pues creemos que la muerte es la puerta a un abrazo que aún no entendemos, pero que intuimos. Termino. Jesús, después de decir a Marta que Él es la resurrección y la vida, le pregunta si cree en esto. Y ella le contestó: sí, Señor, yo creo. Este acto de fe de Marta es un gesto de confianza, pues creer es confiar. Esta confianza nos ayuda a asumir las contrariedades del momento que vivimos. Se trata, por tanto, de abrazar al Señor que se nos muestra hoy en su cruz para abrazar de este modo la esperanza, porque la fe nos libera del miedo y nos da esperanza, como decía el Papa. Deseo que esta Semana Santa sea el espacio en el que el Señor Jesucristo se nos muestre para purificar nuestra fe y para avivar esta esperanza. Feliz Semana Santa a todos y a todas.